para apostar por la cultura, especialmente por la nuestra, por Granadía Abona y la conexión que tiene con las tierras de Portugal y de la península Ibérica. Gracias a la obra de Emiliano Guillén, que es nuestro cronista oficial, vamos a poder disfrutar y ustedes lo van a poder observar a través de la televisión de cómo está relacionada Granadilla Abona con otras granadillas que existen en la península ibérica y también la conexión, porque los primeros pobladores después de la conquista que llegaron a Granadilla Abona fueron portugueses. Hoy nuevamente volvemos a apostar por la cultura, por una persona de nuestro municipio que presenta esta obra, la cual hemos apoyado y espero que les guste. Buenas tardes, noches a todos y bienvenidos a este patio del convento franciscano. Es un orgullo. A pesar de la situación en la que estamos viviendo, poder vernos aquí, hay un protocolo de seguridad, como ustedes han visto, que se ha tomado la temperatura, que tenemos las mascarillas todos, la distancia. Solo va a explicar la, la compañera, la concejal de, de Cultura, doña Edita Mendoza. Y yo tengo que dar la bienvenida a todos los granadilleros, especialmente a todos los chimicheros y chimicheras que están aquí, que tenemos un, una buena representación de, de nuestro querido pueblo. Y además a todos los que nos siguen a través de Canal 10, porque este encuentro, esta presentación de hoy se va a emitir en este canal y se va a ver en los próximos días. Hoy estamos para arropar a una persona muy querida, que es don Emiliano Guillén. Y digo querida porque se lo ha ganado con, pues se lo ha ganado con, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y yo creo que eso no, no queda ninguna duda. Y además no solo por hacernos y trasladarnos a diferentes épocas, lo podíamos hacer con sus libros de Granadilla a través de los alcaldes, de, bueno, de tantas, tantas obras que nos ha traído aquí, incluso de Chimichín, pueblo que es hasta de, ¿no? de, de antaño, en este caso de antiguo, incluso las propias vegas. Y en este caso se ha decidido ya no solo hablar de las tierras de Granadilla-Ona, sino dar el salto a tierras peninsulares, concretamente, a eh, Portugal y, y a España, en este caso, como decíamos, al territorio continental. Eh, yo le voy a pasar ahora la palabra a la concejal, luego continuaré y ya le daremos al protagonista de hoy, que ustedes tienen ya también en cada uno de sus sitios eh, el libro con las propias medidas de seguridad, pues. Según ha llegado la imprenta, se ha plastificado, está dentro de una bolsa para que no hubiera contacto entre personas. Y, y sí que me gustaría agradecerles nuevamente la presencia. Sé que son momentos difíciles, pero bueno, tenemos que continuar con la vida, cumpliendo evidentemente con cada una de las normas que están estipuladas y sobre todo apoyar a nuestro querido cronista oficial, no solo de la Villa Histórica de Abona, sino también de Villa de Arico, que de ahí habla de su valía. Y en este caso, pues, agradecer a la concejalía de Cultura que ha apostado por este acto, que se ha establecido el protocolo de seguridad, que se ha editado el propio libro para poderlo tener en nuestros eh, espacios públicos, las bibliotecas, en los colegios del propio municipio de Granada y Abona, y a la cual le cedo la palabra. Doña Audita. Dale las gracias, Emiliano, aunque nosotros hemos hablado, pues, siempre que pasa en el ayuntamiento nos pasa a saludar a todos y es la verdad que nos, nos agrada ese día, pues, poderlo escuchar un ratito, porque siempre aprendemos... Todos un poquito con él, los ratitos que pasamos con él. Es para mí un placer pues seguir con, con estas publicaciones que hacemos. que hace la Concejalía de Cultura y, y seguir trabajando pues por nuestro patrimonio para, para darlo a conocer. Eh, como bien ha comentado el alcalde, pues estamos preparando también unos lotes de libros para repartir por los centros educativos de primaria y de secundaria sobre todo y para los equipos directivos para que también tengan pues ediciones de, de los diferentes libros que hemos editado y entre ellos van varios de don Emiliano. Y para nosotros es un placer que, que Emiliano pues sea el que haya trabajado por dar a conocer nuestro patrimonio y así poderlo hacérselo llegar a, a los niños y niñas pues de este municipio. Esto ha sido muy difícil para nosotros este año publicar el libro, porque la verdad pensábamos hacerlo en la Feria del Libro, Feria del Libro que iba a ser a principios de abril y nos pilló todo el estado de alarma. Eh, lo tuvimos que cancelar, eh, estuvimos pendientes de que la situación fuera, fuera la adecuada para poderlo realizar con seguridad. Esperamos, se cancelaron los actos festivos y culturales para, pues, para priorizar, pues, pues todo el tema social en el municipio y yo creo que ya era hora de, con seguridad y con las medidas necesarias, pues realizar este evento como nos, eh, se merece el municipio, nos merecemos todo, pues viéndonos las caras y no perdiendo ese contacto que nos gusta tener, porque es verdad que se han hecho cosas virtuales, pero yo creo que todos estábamos deseando encontrarnos un ratito y poder hablar y poder preguntar y cómo está. Entonces yo me comencé ya a leer el libro porque la verdad es poco el tiempo que tenemos, pero no me lo podía dejar de perder, ya que le ha dedicado pues, un, una parte importante pues, a La Gomera, he leído el vínculo que tiene con, con Lisboa, las diferentes granadillas que hay en, en España y, y el vínculo ese de la, eh, la evolución que tuvo la, la dama y la rajita, el cementerio, la fortaleza de Chipude, ese, esa imagen imponente cuando vas llegando a Igualero y aparece la, la fortaleza también, pues es un tema que sabe que don Emiliano que a mí me gusta bastante y me recomendó, dice, te lo tienes que leer cuando estés en la presentación, digo, y no le he fallado. Entonces yo espero que les guste y le doy paso, pues también no me voy a enrollar más al señor alcalde para, para que también dé paso a Emiliano. De Paseo por Tierras de España y Portugal, notas y experiencias. Decíamos que tenemos al protagonista, pero sí que es verdad que no quería perder la ocasión para hacer un, algunas referencias. Todos sabemos, los que estamos aquí, porque veo incluso hasta pequeño, que evidentemente uno quiere un padre y una madre, pero el cariño que le podemos dar a nuestros abuelos y nuestros abuelos a, a sus nietos es muy especial, y que esta obra la haya dedicado a sus nietos, pues a mí me, me ha calado. Y por eso digo que qué bueno es poder disfrutar de esos nietos y que los nietos quieran, quieran a su abuelo y que además va a estar aquí para la eternidad. En este libro va a aparecer siempre el amor que tenía y que continuará. ¿Qué vamos a encontrarnos aquí? Como decíamos, evidentemente una persona inquieta, con capacidad, decide ir por tierras peninsulares. Pero no solo para eh, viajar, sino también se relaciona con Granadilla de Abona. Y él lo comentará. De hecho, la primera parte habla de varias Granadillas, en este caso tres de las que están en, en la península, bueno, tres de las que están en Extremadura, porque en la península ibérica incluso habría alguna más. Eh, incluso busca los vínculos con eh, Portugal. Saben ustedes, por todos conocidos, que los primeros europeos que llegan a nuestra comarca y especialmente a Granadilla de Abona son portugueses. Y busca un autor, que en este caso es Fernando Pessoa. Bueno, él se llamaba Fernando Antonio Nogueira Pessoa, pero Fernando Pessoa. Y a través de él, que es un autor que es muy importante, él decía en, en, cuando le preguntaban que, cómo iba a ser su biografía, decía que solo tenían que acordarse de dos fechas, que una era la de su nacimiento y la otra la de su muerte. Y los otros días es lo que él había disfrutado. Es lo que decía este autor, que además murió muy joven, porque nació en 1888, si no recuerdo mal, y murió en 1900 eh, exactamente. No solo utiliza a Fernando Pessoa, sino que además tiene otro autor que es importantísimo, que muchos no lo hayan leído, o espero que sí, que se conozca, que es José Saramago, que además ha estado muy vinculado con Canarias, de hecho, decidió pasar sus, sus últimos años en. Eh, en tierras de las islas occidentales, en Lanzarote concretamente. Y a mí hay una cita de Saramago que me gusta mucho, con esto ya le voy a dar paso, que eh, nos habla de los viajes, porque como ustedes han visto aquí, que está entre, eh, bueno, podríamos decir que ya está al final, aparece como un 1, está con números romanos, pero evidentemente esto significa que va a haber un número 2, y a lo mejor hasta un 3. Y él decía, José Saramago, que el viaje no termina jamás, solo los viajeros terminan. Y también ellos pueden subsistir en la memoria, en la narración, en el recuerdo, porque el objetivo de un viaje es solo el inicio de otro. Entonces yo agradezco a Emiliano que ha iniciado este viaje, que lo quiera compartir con nosotros y que podamos tener el número dos, el número tres, y que todos los que estemos aquí podamos verlo, leerlo y disfrutarlo. Así que muchas gracias y yo le cedo la palabra, en este caso al protagonista, agradeciendo una vez más su trabajo y su inquietud y que nos hable un poco de su paseo por tierras de España y Portugal, notas y experiencias. Con permiso del señor alcalde y de la señorita concejala de Cultura, doña Eudita Mendoza, vamos a empezar a hablar, a ver un poco cuál es este camino que siguió un caminante, un andante, un viajero, a través de distintos lugares y que pretende, desde luego... Eh, ensancharlo bastante más, seguir viajando un poco más, no solo por el suelo, no solo por la, por, por, por la cultura, sino por todas estas mmm, tradiciones, costumbres, anécdotas que la gente va contando y algunas otras que el viajero le gusta mucho recrearse en ellas, es decir, crearlas realmente. El, el libro este empieza... Eh, sencillamente en Granadilla de Abona, porque es lógico que, que empiece en Granadilla de Abona, claro está, porque a partir de aquí empezamos a caminar. ¿no? Y, y ustedes, yo les agradezco muchísimo que estén presentes aquí con nosotros en este momento curiosísimo, ¿no? que parece que verlos así de esta manera es algo extraordinariamente raro, parece como de película, de, de, de ciencia ficción. Bien, eh, para Granadilla en esta obra aparece en primer lugar algunas granadillas encontradas en la zona de la comunidad eh, extremeña. Eh, gracias allí encontré algunos libritos que los tuve incluso que fotografiar porque no me fue fácil traerlos, pero que habla de eh, varias granadillas que de eso ya hemos hablado un montón porque cuando empieza uno a hacer una obra en 1999 que empecé, fui nombrado como cronista oficial de este municipio, pues la verdad es que yo me encontré bastante en soledad, porque de Granadilla prácticamente nadie sabía nada. Nadie sabía nada de toda la historia de Granadilla, de sus pueblos, de su evolución, de cómo era este querido sur de Tenerife, de cómo se comunicaba, de cómo, de cómo se fue desarrollando, de cómo era posible que en, en el otro lado de la isla el sur de Tenerife fuese un auténtico desconocido. Y a partir de ahí, pues empezaron los trabajos, las búsquedas. Yo pongo aquí que este libro eh, ha costado muchísimas horas de trabajo, ha costado viajes aguaceros, caminatas, conversaciones y muchos olores a detritus. Claro, eh, eh, en general dirían, bueno, pero qué, qué, ¿qué es eso de muchos olores a detritus? No, pues es, es sencillamente que cuando uno está manipulando papeles viejos con todo el cuidado y respeto que, que le corresponde, pues eh, ve muchas eh, pues como un polvillo oscuro, que no es otra cosa que eh, los excrementos de los ácaros que se van acumulando entre ellos. Pues bien, aquí entonces hablamos de las tres granadillas, ya libro cerrado, eh, pude encontrar otra granadilla más, eh, aparece una en, en Cataluña y finalmente, que ya no entra en este trabajo, porque ya les digo, estaba cerrado, hay otra granadilla más y deben haber muchas más. En, eh, en América, por ejemplo, encontré una en Honduras que dice así Granadilla, pero que está en un valle de un, de un nombre extrañísimo, un nombre en, en, en aborigen de allí, y que ya pues intentaremos eh, trabajarlo un poco más para irlas metiendo. Es decir, que cuando creíamos que Granadillas no había más que esta nuestra, pues nos hemos encontrado pues con una media docena de ellas dispersas por el mundo. Granadilla, una de las cosas curiosas es de dónde procede ese nombre. Pues allá en este viaje, algunas de las personas con las que contactas y algunos de los autores que te leen te dicen que viene del árabe, porque aquí se decía que si era de las montañas, que si era de Granada chiquita, que si tal, pues por la península no se tiene ese concepto. El concepto que se tiene es que en árabe significa... Tierras rojas. Y efectivamente, la comarca detrás Sierra, Sierras de Granadilla, que está, digamos, en la puerta, en la cabecera de la surde, de los territorios más pobres de este país, pues es efectivamente de tierra roja. Así que ya tenemos por lo menos un cuarto motivo. Para, para intentar averiguar exactamente de dónde procede ese nombre de Granadilla. Luego nos vamos a, a Fernando Martín Buloe y su biografía. Es bastante probable que la mayoría de los granadillanos no sepa quién es don Fernando Martín Buloe. Es uno de los antepasados de, de mm, Fernando Pessoa, pero que realmente es San Antonio de Padua. Entonces, si te lo dicen por el nombre real, pues nadie va a averiguar quién es. Pero si le dicen que es el patrono espiritual de la granadilla de abona, lo más probable es que ya entonces empiece a resultarle familiar. Luego, después, eh, como les puedo decir, y dijo el señor alcalde, en todos los momentos posibles, o que me ha sido al menos posible, eh, intento buscar las relaciones que la cultura vaya teniendo con Canarias que eso lo iremos viendo un poquito, aunque eh, no me voy a hacer un muy extenso porque las condiciones a lo mejor de estar aquí todos reunidos y, y demás no sea eh, lo mejor posible. Luego saltamos a un, a un apartado que viene a, re, a relacionarnos con el mundo aborigen, es decir, los maragatos, los guanches, las cavadas y los zorroclocos, es decir. Da la sensación, por eso que nosotros muchas veces tenemos que trabajar mucho más nuestra cultura porque sus raíces pueden estar lejos, que pueden haber venido a través de la mar. ¿no? Los guanches y los margatos, un pueblo que vive en la maragatería, lógicamente, en Astorga, eran pues, unos comerciantes que iban a la zona de mar para traer hacia el interior de la península los productos náuticos sacados de la mar. Y viceversa, y llevaban hacia allá los que, se, los que se cultivaban en la zona interior. Pues esos señores tenían una costumbre, que era la costumbre del zorro cloco, que yo creo que casi todo el mundo la, conozca, la conoce, pero que ellos llamaban la cobada. Es decir, cuando una mujer moría, perdón, <laughs> criaba, paría, eh, lo que ocurría es que el hombre se acostaba en su lugar, pues un poco asumiendo ese papel de parturienta, ¿no? Y luego, pues claro, creo que la sopita y lo mejor que iba para la, la mujer que había que recuperar, pues también iba, lógicamente, para el hombre. Semejante tradición también existió en Canarias y muchísimo, hoy desaparecida, pero llegó a tener tal, digamos, tal fuerza dentro de lo que es el pueblo que alguna gente iba a ver al neonato, y, y en lugar de, de preguntar por el chiquillo lo primero que hacía llegar a casa es pero vamos a ver quién parió aquí porque el que estaba en la cama era el varón esa es una de las relaciones que nos digamos un poco conecta con esa zona de la parte de Castilla león Y luego eh, hay otro que es el último que es los fenómenos paranormales ocurridos en este convento Parece que últimamente se están escuchando aquí pues, ruidos de cadenas, se están viendo siluetas eh, vestidas en rojo que andan por los corredores y pasillos, eh, hubo una boda civil y parece que un niño que eh, empezó a chillar, que no, que no, y luego pues, cayó como fulminado al suelo, luego pues, cuando los padres alarmados le preguntaron qué, qué, qué es lo que él... Eh, a, qué le había ocurrido, qué es lo que había sentido y realmente eh, él dijo que un grupo de niños vestidos de otra manera eh, pues le estaban llamando para que fuese a jugar con ellos y él se negó y entonces le empujaron y lo tiraron al suelo. Todo eso pues eh, podría estar dentro de lo que es la parapsicología. Yo aquí lo que quiero decir es que no sé si la granadilla estará empezando a escribir su propia infrahistoria. Yo les puedo decir que tengo un buen paquete de asuntos de Granadilla, que la verdad que podían formar parte de la infrahistoria y que no tengo publicados y que seguramente no intentaré publicar. Pues de aquí nos vamos a la infancia. Cuando el caminante venía de examinarse de la laguna, para él siempre fue un, una gran incógnita el cruce de Arafo. Es decir, pasaba por la carretera, decía cruce a Arafo, miraba hacia Arafo y eh, el paisaje se le perdía en una línea de, de tajaraste, de, de, perdón, de, de, a ver, eh, ¿cómo se llama? De estos árboles que crecen en la, en la orilla de la mar, de Tedrajales, y allí se perdía, lógicamente, el pueblo. Y nunca sabía yo de Arafo absolutamente nada, hasta que tuve la oportunidad de escribir un pregón de fiesta. Y léanlo porque Arafo es tierra, en mi opinión, de amor y de armonía. ¿De armonía por qué? Pues sencillamente porque en los bailes de plaza estaba la, la Orquesta España de Arafo y algunas otras que venían siempre a amenizar nuestros bailes de las fiestas patronales y tienen una relación con la música absolutamente extraordinaria, hasta tal extremo que los padres a los alumnos no le preguntan, no le preguntan qué sacaste en lengua, qué sacaste en matemática, qué sacaste en conocimiento del medio si son de primaria, sino le preguntan cuál fue la nota que te dieron en música. Por eso la música crea una personalidad y esa personalidad es armónica, de manera que Arafo habría que titularlo efectivamente sí, un pueblo que eh, cargado de amores y de armonía. Bien, luego nos saltamos a la laguna porque allí eh, pues entre universidad, algunas carreras que tienes hechas y el trabajo pues lo normal es que hayas pasado más de la mitad de la vida en la laguna eh, y Santa Cruz te ha servido pues un poco como de dormitorio pues eh, entonces no podía por menos que dedicarle un trabajo a la fundación de la cuesta, es decir, las primeras, eh, digamos, las primeras viviendas, las primeras urbanizaciones, la, la primera fiesta, las merendolas que se hacían los chicharreros cuando subían a la montaña de Ofra, porque los veraneos de los ciudadanos de Santa Cruz eran... Eran allí cerca por, por la finca de la multa. Hoy parece algo extraordinariamente increíble ir a veranear un Santa Cruzero a, la, a, la, a las faldas de la montaña de Ofra y hacían allí sus fiestas y eh, se lo pasaban pipa. Allí eh, se realizó el primer vuelo aéreo que hubo en Tenerife, que lo, lo organizó un ariquero, eh, era procurador en corte, eh, don Martín Díaz Llano y que no lo pudo pagar, no lo pudo pagar porque el piloto y traer el avión en, en barco, para una curiosidad, traer un avión en barco, pues, eh, costaba carísimo. Entonces, tuvo que recurrir al de Las Palmas, pero nuestro, nuestros hermanos de enfrente le exigieron que para ellos pagar la parte que les faltaba, tenía que volar primero en Gran Canaria. Bien, pues, así fue. Eh, después nos damos un saltito, una, una mañana nos levantamos, una de mis hijas, su compañero y yo, no fuimos a dar una vuelta por Santa Cruz, era día de finados, y no se nos ocurre otra cosa, o lo llevábamos en, el, en, en la maleta de hacer una visita al primer cementerio civil de Canarias. Ya habíamos conocido a algunos otros en distintos lugares, y fue desde luego una enorme decepción poder ver que ese cementerio, que es nuestro cementerio más histórico, el de San Rafael y San Roque en Santa Cruz de Tenerife, estaba en una situación desde luego muy lastimosa. Parece que ahora este, este trabajo tiene una cierta crítica, claro. Eh, parece que ahora, eh, después de haber salido en prensa y demás, se van a tomar ciertas medidas, porque eh, realmente daba pena haber visto un cementerio histórico. Ves, por ejemplo, que aquí lo, lo pueden encontrar en el libro, el cementerio de los placeres de Lisboa. Eh, todos los Cementerios clásicos tienen una carga de arte funerario extraordinaria y entonces ver nuestro querido cementerio el más antiguo en esta situación es desde luego muy lastimero para mí. Luego pues eh, ya nos damos un saltito a Mérida que como ustedes saben hoy la capital de la comunidad extremeña para hacer una reflexión histórica muy simple es decir eh, en las letrinas se le ocurrió al viajero miren ustedes qué cosa de ahí eh, sale la portada de este trabajo se le ocurrió al viajero pues eh, ver cómo era eh, el tema de los esclavos y por eso se titula la indignidad del esclavo porque allí iban los señores, los comerciantes, a sentarse en los huecos de las letrinas. Tienen alguna foto, no con la gente sentada, claro está, una, eh, las fotos son actuales. Eh, y entonces, pues, mientras hablaban de negocio, hacían pues sus necesidades eh, fisiológicas más normales. ¿no? Pero entonces, cada uno de esos patricios eh, llevaba a su esclavo y había unas, digamos, como unas escobillas y el esclavo tenía que limpiarle el, el ojo inteligente, casi ciego, ¿no? A, a su dueño. Él, él le tenía que tener en, en plenamente limpio siempre el, el, el ojito de la deposición. Por lo tanto, se me ocurrió, bueno, al viajero se le ocurrió pues, hacer una reflexión histórica en ese sentido. Bien, luego. Eh, Salta más Lisboa por Monfrauen ¿no? sin, sin llevar ningún tipo de, de pasaporte, ni permiso para nadie, ni nada. Una de las primeras cosas que eh, descubre el caminante es que Portugal vive de espalda a España. ¡Qué curioso! Ustedes llegan a los pueblos y, le, y le dicen bon vindu, les dicen bonvindu, les dicen bonveni, eh, welcome, eh, etcétera, pero nadie dice bienvenido en castellano. Es absolutamente, yo diría que imposible que ustedes en Portugal encuentren un anuncio en castellano. ¿Cómo es posible que dos pueblos ibéricos eh, vivan tan de espaldas y, sin embargo, pues nos entendemos, nos comprendemos, ¿tal? y eh, no no existirá, bueno, el mundo eh, liberal ahora últimamente se está creando pues, una situación que podría ser absolutamente nueva y revolucionaria es decir que todos los pueblos de la península ibérica formen lo que se conoce como el iberismo es decir que nazca un país que a lo mejor no se llame portugal ni se llame españa sino que se llame iberia ¿no? y que esté gobernado por una confederación de pueblos todos ibéricos. ¿Saben que la última estadística que se ha hecho en este sentido, el 46% de los lusitanos quisiera formar esa liga de confederación ibérica? No siguiendo, lo, eh, digamos, los criterios que, que usa, por ejemplo, Giner de los Ríos, el fundador de la institución libre de enseñanza, que decía que las damas madrileñas, sevillanas y demás iban a los burdeles de Porto, de Europa, de Lisboa y demás, a, eh, a sus asuntos, cosa que él no dice, porque cree que de esa manera se podría producir una fusión entre el pueblo español y el pueblo portugués. Pero todavía tiene mucho recorrido que hacer. Ni en los aviones siquiera aparece un cartelillo. Que, que esté en castellano, Bonvindo, y, y allá apenas el que no lo entienda, desde luego no es difícil de, de entender, pero resulta que en muchos, como por ejemplo en Asinaga, eh, la, la tierra de Saramago, que es el portugués más español de todos los tiempos, que vivió una veintena, una veintena de años en Lanzarote, que escribió su, muchas de sus mejores obras aquí, que se vino por razones políticas, porque él, él como decía el señor alcalde, es, era un comunista convencido. Pero quería que eh, la República Portuguesa, porque habían matado al, rey, al penúltimo rey de Portugal en el, en el Terreiro do Paso, eh, fuese absolutamente laica. Pero no lo consiguieron, no pudo, no pudo ser así. Y él tuvo que venirse a las Islas Canarias para vivir aquí con Pilar del Río, su segunda esposa, hasta su muerte. Eh, aquí también vamos a encontrar una relación Canarias-Portugal porque él pide, él pide que sean incinerado en el cementerio de San Joao, que es uno de los cementerios más importantes de Lisboa, con permiso del cementerio inglés, del cementerio de los placeres y algunos otro que pueda haber por allí escondido, que sus cenizas fuesen mezcladas con tierra de lanzarote y que se le enterrara al pie de un olivo, un precioso olivo que estuve a su pie, y que está frente a la Casa de los Vicos, una casa de arquitectura extraordinaria, y allí está también su fundación, y una parte de esa mezcla viniese a Tías, Tías es un municipio de Lanzarote, donde tiene su casa. Cuando él vino aquí trajo en, entre sus piernas en el avión un olivo pequeñito, hoy es un enorme olivo que crece muy generoso en el patio de su casa. O sea que esa es otra relación más. él se sentía portugués, evidentemente, pero también se sentía, eh, digamos, español canario, ¿no? Español canario, eh, sembró olivos porque le encantaba, sencillamente porque su, su abuelo lo vio que cuando sentía morirse, el abuelo se llamaba, y disculpen la, la chuleta, se llamaba don Jerónimo Melriño. Cuando sintió que se iba a morir, lo primero que hizo fue abrazar a todos sus olivos. De la misma manera, él a su abuela, Josefa Cairiña, la, eh, la define como una persona de gran capacidad de trabajo. Dice él, hermosa, guapa y analfabeta. Porque ellos proceden de una familia sin tierra, es decir, una familia bastante pobre. Pero fíjense ustedes cómo él dice. Y con eso entroncamos la entrada del libro, como él dice, que sus vivencias de infancia, aunque enseguida se vino a vivir a Lisboa, eh, sus su vivencias de infancia fueron las que sembraron en él su deseo de escribir, su, lo que sería su formación básica, su capital. ¿no? Entonces, eh, él recuerda eso como cosas importantes y las va reflejando a su manera en sus libros porque él era realmente un poquitito cínico ¿no? pues bien siguiendo con Portugal y habiendo dejado la villa de óvido que es una ciudad medieval extraordinariamente importante donde se bebe la gingiña pues en vasitos de chocolate pero que no hay que beber mucha porque la gingiña es un licor de cereza de muy alta graduación y posiblemente, Dice este analfabeto del viaje que pudo haber matado a Fernando Lisboa, a Fernando Pessoa, porque Fernando Pessoa muere de cirrosis hepática. Y él se iba siempre, de, cuando salía del trabajo, cuando tenía algún minuto, se iba siempre a hablar, al bar de Abra Leira a tomarse su jijina. Entonces, pues pudo haber ocurrido esa relación. Yo no sé, los médicos dicen que fue. Esa enfermedad la que se llevó tan joven a un cerebro tan importante. Bien, pues ahora, si nos saltamos la lógica, porque Óvidos está en el sur y eh, la ría de Aveiro está en la parte casi norte, nos vamos a ir a Costanova. Es posible que la mayoría haya visto en Costanova esos barcos en, en Aveiro que tienen como una, una proa a modo de media luna, pintadas con mujeres muy hermosas. Eh, los barcos moliseiros, hoy cargan turistas, antes cargaban molico, es decir, una planta que arrancaban de, de, la, de, de la bahía y que tenía mucho nitrógeno y servía para, eh, digamos, la alimentación de, de, las, de los cultivos agrícolas en aquella zona. Leyendo la leyenda de Ramiro, que no era otra cosa más que una invención del pueblo, que invenciones para eso sí que tiene, y que eh, era, él era, pues, digamos, un soñador de cantos de sirena. Ya lo leerán con más, con más cuidado porque ahí está bastante completo. Y en esa leyenda se pretende explicar por qué la sal era tan famosa en esa zona. Eh, ¿Por qué? En Costa Nova las casas son todas blancas y luego pintadas a rayas. Ellos dicen casas a riscas. La razón era para evitar el mal de ojo. ¿Y por qué los barcos moliseiros tienen ese sentido? Porque él tenía que robarse la luna y para que la luna no le viese tenía que estar atorado, escondido, en, en, en algún lugar para que él pudiera tirar la red y, y meter la luna en esa red. Pero claro, todo sortilegio tiene su problema tenía que cumplirse la condición de que no se hiciese ruido nunca. Y aquella sirena de la que él se enamoró, cuando suelte la red en su casa, sería una hermosa mujer. No podía ser de otra manera. Sería una hermosa mujer. Pero miren ustedes que cuando llega en su barca de robar la luna, la luna en plenilunio, pisa una gaviota. Y esa gaviota eh, soltó un gran nido tremendo, con lo cual se rompió el hechizo. Y no supimos más nada de Ramiro, sino de sus consecuencias. Eso ocurre en Costanova. Y finalmente, ya desde allí, a través de Sintra, que es una maravilla, nos vamos a Lisboa. Lisboa es el 50% del trabajo, y yo no les voy a hablar mucho, sino algo eh, así muy por arriba. Aquí es donde aparece un personaje nuevo, un heterónimo, que el autor le pone un, un nombre portugués, que es eh, Marco Botelo. Marco Botelo va con el grupo de viajeros explicándole toda Lisboa, ¿no? Toda. También quiero exponerles eh, eh, antes de, de irnos a lo que hace Fernando Pessoa, también tenemos otra relación muy interesante aquí de, de Lisboa con Canarias, incluso con Granadilla, porque hay un magnífico monumento que ellos llaman el Padrao, que es un, un monumento enorme con una forma como de, de barco antiguo, de, de una carabela, y están todos los héroes de Portugal, están todos representados allí, aunque hay unos cuantos españoles, como Fernando III el Santo, hay también alguna mujer, cosa curiosa, y está Magallanes. Entonces, Magallanes está relacionado con nuestra Granadilla porque al dar la primera vuelta al mundo, Magallanes en la playa de Las Tejitas está varios días. Eh, yo creo, porque ahí, el, el, digamos, el cronista oficial de, de, de esa aventura, Pigafetta, no aclara por qué vino el, el, el almirante a las costas de la Granadilla. Pero miren ustedes. La primera industria que se monta en la isla de Tenerife es la destilación de la madera y la los, me los mejores hornos para destilar la madera están en Arico. de ahí que Arico tenga tantas calvas montunas, porque fue horrorosamente explotado el monte. Si Magallanes llevaba cinco barcos de madera y trapo, era pues casi casi necesario, llevar a algún experto para utilizar esa destilación de la madera, lo que ellos llaman la pez, que es una resina que se usa para meter entre tabla y tabla de los barcos, para calafatear el barco y que el barco sea, pues, eh, que no le pueda entrar el agua, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, existe la posibilidad de que él necesitara... Expertos en esa lid, porque en cualquier momento se podía romper un tablón de cualquier nave, podía tener cualquier accidente, y había alguien que fuese en ese momento capaz de impermeabilizarlo. Esa es una de las muchas razones posibles por las que Magallanes visita Granadilla. Y otra razón que nos une también con Canarias en Lisboa son los aviones de Gago Coutinho y eh, Sacadura Cabral. Estos señores. Eran uno de ellos almirante de la Marina portuguesa, el otro un militar de menor graduación, pero que era un magnífico piloto, Sacadura Cabral. Eh, decidieron llegar los primeros al Atlántico Sur. Tuvieron que comprar tres aviones de 50.000 libras, es decir, una auténtica ruina para la época. Pues, eh, lo consiguieron porque uno de ellos lo, lo pagó el gobierno de Brasil, que ya era independiente, y dos lo pagó el gobierno de Portugal. Y ellos llegaron a Portugal a través de Fernando Noroña, una isla que hay por ahí medio perdida. Y Gago Coutinho quiso eh, eh, remedar a Magallanes, pero ahora en vuelo aéreo. Y entonces empezó a buscar dinero y financiaciones, y se viene aquí a Tenerife. Cuando hizo el viaje, como los políticos tinerfeños estaban empeñados en averiguar dónde pondremos nuestro querido aeropuerto, que si en los Llanos de Roja, que si en la Finca de la Multa, que si en el Llano de Maja, que si en los Rodeos, que si en, en el Socorro de Weaver, etc., Él, ellos dijeron: no, no, hagando que es el aeropuerto que tenemos. Previsto y se acabó. Y entonces ellos no pasaron por Tenerife para ir al Atlántico Sur, sino pasaron por Gando, porque aquí la política de aquel momento no se los iba a permitir. ¿De acuerdo? No se sabía a qué lugar, porque ustedes saben que los primeros aviones de carácter, vamos a poner entre comillas, comercial que vinieron aquí a Tenerife, aterrizaron en Arico, aterrizaron en el lugar que se conoce como el bailadero, detrás de donde está hoy la Casa del Cabildo subiendo del Porí hacia Arico Viejo. ¿Y cómo lo hicieron? Pues haciendo una, una pista lim, limpiada con guataca ¿eh? y poniéndole una cruz de cal enorme para que el piloto desde arriba viera dónde tenía que posarse. Claro, uno de los aviones, el Tenerife, precisamente, allí tropicó, se hizo polvo y, aquí, y ahí hubo que llevarlo en camiones para Santa Cruz. Pues bien, tenemos relaciones entonces de estos grandes pilotos con... Eh, Canarias y con Tenerife también. Y después ya hemos hablado de los orivos de Sagamago, que también tienen mucha relación con Lanzarote, pero que también forma parte de nosotros. Y lo más importante es que ustedes vean cómo ese señor Marco Botello, al final, se sabe quién es, porque se descubre en una plazoleta que hay junto al Parque García Sanabria, Santa Cruz de Tenerife, que eh, diseñara Pepe Damas o un, un artista. Eh, Canarión, y que está formada por una serie de tubos, todo, todos ellos con cerámica, y que tiene un verso, eh, encontrarán otro verso similar en el trabajo, y ahí se verá que precisamente este, nuestro querido amigo, creado por el autor, es un heterónimo más de Fernando Pessoa, de quien se dice que tuvo 200 pero él tenía unos más, eh, que le eran, pues, digamos, más predilectos que otros, como Ney y demás. Y, y entonces, pues, ahí va a terminar el periplo en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y que aquí también, en esa zona, es donde está la famosa palmera del parque, que es la que queda de aquella zona cuando allí no había vivienda, porque aquello lo fue habilitando un granadillero. Don José Enrique Marrero Regalado creyó que aquel era el lugar más idóneo de Santa Cruz de Tenerife para hacer una zona residencial. Y hoy la mayoría de las obras y chalés que ustedes ven ahí, mini hoteles, son de estilo neocanario o marrerista, diseñados por él y que en buena medida están en bastante buen estado de uso. Eh, antes de terminar, porque se me saltó eh, con anterioridad, quiero agradecer a mis dos queridos nietos que seguramente van a ser nuestros herederos universales, si las cosas siguen así, por estarnos acompañando hoy aquí con nosotros y aguantándonos porque ellos saben que este libro está dedicado con todo el amor del abuelo para ellos. Gracias, muchas gracias por habernos atendido este ratito. Bueno, agradecer nuevamente a, a don Emiliano, a los nietos, a doña Julia, a doña Julia que nos faltó porque además las fotografías <laughs> son sacadas por ella. Y eh, no sé si alguien tiene que hacerle alguna pregunta, a lo mejor ahora ah, aquí. Sí, sí, pueden preguntarme lo que quieran. Que... Igual, si no lo hacemos ahora cuando salgamos, saben que no hemos podido poner desgraciadamente un brindis porque no nos lo han permitido. Esto tiene que ser con autorización de sanidad del gobierno canarias y al final pues no, no se ha podido hacer pero bueno yo creo que nos llevamos una grata una grata experiencia porque a veces no es vivir lo uno sino también escuchar lo que viven los demás nos enriquece y yo creo que eso nos hace también avanzar y tan solo el ratito que hemos pasado aquí juntos después de tanto tiempo yo creo que ha valido la pena porque parece que estamos viviendo aislados con esta terrible con este terrible virus y y sí, hay que protegernos, pero también tenemos que seguir siendo personas, y como personas tenemos que seguir relacionándonos, aunque sea en la distancia. Por lo tanto, que, que hoy nos hayas traído aquí un poquito de, de Extremadura o un poco de Portugal, que va a tener continuidad, pues yo creo que nos ha ayudado bastante. Y en estos momentos se agradece. Así que yo le pido un último aplauso en la tarde de hoy, y muchas gracias a todos por venir.